Bueno, mi gente, esto es un proyectico, un bajo turbo de 15. Mi gente, espero que se encuentre todo muy bien. De este lado, con mucho frío, mi gente. Déjenme mostrarle algo de un prontito. Vean cómo está ese bote. Frisado. Pero por la mañana eso estaba duro, bien frisado. Yo por lo menos ya prendí la guagua, le prendí la calefacción y ya está un poco aguanoso el hielo. Pero aquí está haciendo un frío, vean, mi gente, que es duro, duro. Entonces, mi gente, le voy a mostrar una pequeña actualización que le hice a mi sonido. Mire, aquí yo tenía instalada una 8K, Taran 8K. Le instalé una Smart 5K bass debajo. Por lógica, la 5K suena menos que la 8K o da menos potencia. Pero yo vi un video de YouTube que esa planta brinda 16.000 watts. Me imagino que tiene que tener un voltaje bueno y un amperaje bien bueno. Pero 16.000 watts. Bueno. Entonces, yo sé que aquí no me lo va a tirar porque tengo poca corriente y poco amperaje. Pero yo quise hacer la prueba para ver cuál me da mejor resultado de la 8K y esta 5K. Aunque esta planta no es igual que la 5K regular, por ejemplo, con la AMD. Esta planta brinda más potencia todavía que esa. Pronto le voy a hacer una comparativa de la 5K con esta y de la 8K con esta. Los tres amplificadores para que vean la diferencia. Entonces, pronto viene esa comparativa, mi gente. Ahora yo le voy a dejar un video de un cliente que yo le fabriqué una caja tipo turbo para una bocina de 15 pulgadas. Y ahí mismo se ve en la prueba de sonido. También en ese kitipón, pues el chuchero, como le llama. Vamos a ver, mi gente. Cuando él me envíe el video sonando, se lo comparto con ustedes. Ya ustedes saben. Está muy contento con esa caja. Entonces ahí me hizo un video y me lo envió. Yo se lo voy a dejar aquí para que ustedes lo vean. Ya te saben, mi gente. Hasta el próximo video. Adiós. Bueno, mi gente, esto es un proyectico. Un bajo turbo de 15. Una sola planta. Un pre y un crossover. Es un interior. Con un mini chuchero. Le doy las gracias a Octavio que me hizo ese cajón. Y eso suena nítido, nítido. Voy a hacer un videito de cómo que eso suena. A una cerebra ya te sabe. Yeah. Ahí me estoy volviendo loco por ti. Tú va, tú va, tú va, tú va, tú va a quedar, ya queda tu mamá. Tú va, va, va.